metanina, me now de metabala. I in the metanina, me now de metabala. I in the metanina, Diana, me now de metabala, dondo. Tenguli en Yagaye, Tensuli en Yagaye, Ponyako en Yagaye, Tenguni en Yagaye. Metala dondo. Esto es Anfield y lo que nos recibe Liverpool. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palo. Horario futbolístico que es en el que comienza una nueva temporada de fútbol. Liverpool estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Estos campeonatos cortos hay que empezar de la mejor manera. Los campeones lo saben y va a buscar en este partido los tres primeros. Bien, ahí quitando la pelota. La banda para Jordi Alba. A ver qué hace a momento. Y se abrió para cruzarla. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. No consigue robar el balón y será lateral. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Thiago Alcántara. Centro bueno, lo puede definir. Y en esta jugada ni fu ni fa. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Alexander Arnold. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Aubameyang. Pelota de Dani Alves. Esta puede ser buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Esta es para Salah. El oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer, esperar el fallo del arquero. Pero, ¿y los defensas? ¿Dónde estaban los defensas? Por eso convirtió lo más tranquilo. Ousmane Dembélé. Ferran Torres. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? ¡Gol! Acercarse un poco. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. La toca Sala. Adiós, le dijo el defensor. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo ese no fue gol. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Ferran Torres. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Ahí llega el centro! ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Gol! Se recorta la diferencia, a ver si pueden. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario
marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Van Dijk. El balón para Andy Robertson. Fabinho. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Tienen la bocha y se van volando. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y han perdido la pelota. Muy bueno el robo de la pelota. Bobby Firmino. ¡Golazo del Liverpool! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobre. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a volar. Ahí les cortan el balón a Sala. Ferran Torres ha tapado muy bien esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Y míralo cómo avanza con la pelota. Adama Traoré. Esa pelota es buena, cuidado. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahora Jordi Alba. Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Cuidado que se gesta un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Qué bien lo que ha recuperado. Ferran Torres. Intercepta Keita. Pedri. Adama Traoré. ¡Se ve el zapatazo!
¡Tanta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Navi Keita. En 10 minutos se termina todo. Y supera su marcador. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Una banda solo para Mohamed Salah puede ser peligrosa. Esta le queda bien a Mané. ¡Se viene! ¡Hat-trick para el muchacho! Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Oportuno en el corte del balón. Diogo Jota. Ahí supera su marca. Se escapa, la tiene, la va a hacer. Está. Acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. No hay manera que le quiten la pelota. Frenkie de Jong. Están ganando fácil la pelota. Buena posibilidad para una contra ahora. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Fácilmente se limpia del contrario. Corre por la banda. Le metió caña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Se viene el reemplazo en el Fútbol Club Barcelona. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Esa pelota ha salido al lateral. Tiene espacio para sacar el centro. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! ¡Entró la pelota! Caído una catarata de goles en este partido. Se viene acercando. Pelota de Dani Alves. Frenkie de Jong con el balón. Final del partido y gran actuación de este equipo. Su primer compromiso de la temporada. Y lo arrancan como terminaron la pasada campaña, ¿no? Como equipo campeón. Aparte de como equipo campeón, siguen en la misma tesitura. Quieren seguir teniendo logros de resultados. Y vaya si lo consiguen, ¿eh? Va a ser muy peligroso para el resto de los equipos quitarle el título. Thiago luciéndose con ese balón para el compañero.
There's a hole inside of me, and it's shaped like you. There's a hole inside of me, and it's shaped like you. Without a heart, how on earth do you stay alive? I had a heart, but the second you changed your mind, your heart didn't break, it ceased to exist. I never found another one that could use pain to replace it, and that's the reason I. Magnífico y espectacular el clima con el que Londres nos recibe en Stamford Bridge. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. Chelsea se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Yo te digo, Fernando, que este equipo va a salir a la cancha para tratar de sumar 3 puntos y alejarse de la persecución. Del contrario, ganando hoy, se pondrían a 6. ¡Werner! Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esas que solo en el FIFA se ven. Llueve el córner al centro del área. Kanté con una gran ocasión. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Timo Werner.
Buena pelota de espalda, ojo. Atentos que recibió bien. ¡Y está! ¡Gol! Y por ahora el marcador está 2-0. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ousmane Dembélé. Y la pelota, ¿a quién le queda? Sijic. Se le fue el balón nomás. Pedri. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Se va afuera. Y siguen dos goles abajo. Así, para mí va a ser imposible que puedan ni siquiera acercarse a esos dos goles. Azpilicueta. Hakim Ziyech. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. N'Golo Kanté. Kanté con una gran ocasión. Excelente bloqueo. Córner al corazón del área. Werner. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Va la pelota desde el córner a la olla. Decide reventar la pelota. Entra corriendo por lateral. Qué buena defensa, aplausos. Venía de posición adelantada. Magnífico ahí abajo. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Pedri. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Esta pelota de ellos. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Kanté. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Andreas Christensen. Y míralo cómo se va al arco rival. Jorginho. Ben Chilwell. Hakim Ziyech. Buen robo de balón de Busquets. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pedri. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. N'Golo Kanté. Kai Havertz la tiene, buena. ¡Gol de los Blues! ¡Gol del Chelsea! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Está bien parado para un centro al área. Aubameyang con ella. Aubameyang entregando la pelota.
Ben Chilwell. Ya han perdido la pelota. Aubameyang. Se viene solo ante el arco. Esta pelota es del arquero. Vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Bueno, señores, díganle al Chelsea que se la preste un ratito al contrario. Es el dueño y señor de la pelota. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápido, controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. Esa fue buena. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Bueno, estaba apurado, queden fuera de juego. Azpilicueta. Jorginho. El balón a Kanté. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Pelota asegurada por el arquero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Frenkie de Jong con el balón. La maneja Dembélé. Buena pelota regalada. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Se viene el saque de manos. Azpilicueta. Sijic. El pase para Azpilicueta. Centro espantoso. Termina todo esto en saque de meta. Ousmane Dembélé. Pelota de Dani Alves. Han regalado la pelota. Este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Memphis. Aubameyang con la pelota. Cambia la posesión de la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Aubameyang. Pelota de Dani Alves. Posición adelantada. Andreas Christensen. Kai Havertz. Transporta el balón. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Buena devolución de pelota. Puede ser buena, se la juega por el medio. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. ¡Mira la jugada! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¿Y qué se puede decir de esto? El centro, perfecto. Y la culminación, una volea espectacular. Así como ve este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda.
Increíble cómo resiste el rival. Ousmane Dembélé. Balón para Aubameyang. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Frenkie de Jong. Venían bien y la han perdido. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Habrá un minuto de tiempo agregado. Era buena esa, pero se fue larga. Aubameyang. Ahí está Jordi Alba. Y se abrió para cruzarla. Pedri. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado, porque esto verdaderamente es un baile. 4-0 están. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Me parece, Fernando, que anoche durmió perfectamente. Habrá soñado el juego de hoy, pero la verdad que ha entrado con muchas ganas. La defensa la está volviendo loca y el gol muy merecido. Continuamos con el complemento del partido. 45 le quedan al Chelsea para mantener al menos la ventaja. Thiago Silva. Bárbaro en el anticipo. Memphis. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Kanté. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Ahora Jordi Alba. Entrega especial de Jordi Alba para el contrario. Kai Havertz. Kanté con una gran ocasión. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona. El Barça pierde la pelota. Pierden el balón. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Havertz genera una buena oportunidad. ¡Qué respuesta! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extra. Pero ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. ¡A la cara de susto que puso la pelota cuando salió el arquero! Se viene el centro. Una entrada a San... Kai Havertz lo tiene, buena. Sin problemas. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ahí va el disparo de Jorginho. ¡Gol! Vale.
Una vez más la reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Pelota de Dani Alves. Y ahí va avanzando nomás. Pero la defensa logra cortarla nomás. Hakim Ziyech. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. A ver qué hace ahora con la que tiene. Son de esos errores que no se olvida, Mario. Y mucho menos, ¿eh? Es increíble, pero la verdad, hoy lo erró. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Jorginho. Sigue, no abandona el ataque. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! La puse, como dice el ingeniero, donde la doña cuelga la ropa. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Memphis. Jordi Alba. Juega el Barcelona cerca de la banda. Gran centro. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Atento que se viene la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable. Un gol maravilloso. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Qué buena acción! ¡Metió centro peligroso! Havertz. El balón a Kanté. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡La tiene Jorginho! Turno de Timo Werner. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Se hace con la pelota Thiago Silva. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Timo Werner. Kai Havertz. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Qué buena pelota! Pero el portero contiene con precisión. Memphis. Entusiasmadísimo va al arco rival. Y después de la entrada, la pelota lateral. Memphis. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Timo Werner. Werner con la pelota una vez más. Excelente, como tapa. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. Substitution for Chelsea. Coming off the pitch, number 29, Kai Havertz. Coming off the pitch, number 9, Robin Lukaku. El córner que llega al área. Un centro que queda bien atrapado. Oportuna intervención levantando el balón. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Pedri.
Ahora Jordi Alba. Ahí está Pedri. Ahí está Jordi Alba. Memphis. Buena la de Azpilicueta para cortar. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. La maneja de Young. Ferran Torres. Hace bien, ahí queda la bocha. El pase de Timo Werner. ¡Gol de los Blues! ¡Gol del Chelsea! Supposed feeling good, no need to pose. Hey. I saw a pretty.